Los Borgia, capítulo 19. Alejandro no soportaba ver a su hija desdichada. Cuando estaban en presencia de otros, Lucrecia desafiaba abiertamente su autoridad, y cuando se encontraban a solas apenas le hablaba. Ni siquiera la compañía de Julia y Adriana, que se habían trasladado de palacio de Lucrecia con el hijo que había dado a luz en el convento, parecía mitigar su dolor. Cada nueva velada transcurría en el más absoluto silencio y en el sumo pontífice echaba en falta las animadas conversaciones de antaño. No podía soportar por más tiempo el sufrimiento de su hija. Lucrecia comprendía la necesidad que sentía su esposo de acudir en ayuda de su familia, igual que comprendía las razones que habían llevado a su padre a formar una nueva alianza con el rey de Francia. Y aún así su corazón no podía aceptar que ella y su hijo, que pronto alumbraría, se vieran obligados a vivir lejos de Alfonso. Intentaba razonar, pero su corazón se oponía a toda razón, y todos los días se preguntaba por qué no le escribía a su amado esposo. Después de varias semanas siendo testigo de la desesperación de su hija, Alejandro estaba fuera de sí. Tenía que hacer algo y así concebió un plan para ayudarla. Lucrecia era una mujer inteligente y afable, una persona capaz de conseguir todo aquello que se propusiera. Además, había heredado el encanto de su padre. Alejandro siempre había pensado en concederle alguno de los territorios que César conquistase para Roma, pues en el futuro podría serle de ayuda a tener alguna experiencia en el gobierno de sus súbditos. Mientras tanto, Alfonso permanecía en la fortaleza de las Colonna, pues obstinado como era, se negaba a regresar a Roma. No cabía duda de que echaba en falta a Lucrecia. Pero al no haber obtenido respuesta a sus cartas, temía que ella lo hubiera olvidado. Una vez más, Alejandro necesitaba la ayuda del rey de Nápoles, pues él era el único que podía convencer a Alfonso para que regresara junto a su esposa, y así fue como el sumo pontífice envió un emisario a Nápoles para que transmitiera sus deseos al rey Federico. Alejandro estaba impaciente, aunque le preocupaba más su propio malestar que el sufrimiento de la joven pareja. Solo Dios sabía cuántos amantes podría llegar a tener Lucrecia a lo largo de su vida. Si Alejandro tuviera que preocuparse por cada desencuentro amoroso de su hija, no le quedaría tiempo para hacer su trabajo, ni mucho menos el de Dios. Tras deliberar con Duarte, el sumo pontífice finalmente resolvió enviar a Lucrecia a Nepi, un hermoso y tranquilo feudo de Ascanio Sforza, que Alejandro había reclamado tras la huida del cardenal disidente a Nápoles. A causa de su avanzado estado de gestación, Lucrecia viajaría en una confortable litera, acompañado de un amplio séquito. Además, también iría con ella Don Michelotto para asegurarse de que Nepi realmente era un lugar seguro, por supuesto. Lucrecia también debía contar con un consejero que la ayudase el gobierno de sus súbditos. Alejandro sabía que había sectores de la iglesia que se opondrían a su decisión, pues al fin y al cabo, aunque tuvieran una habilidad innata para las cuestiones de Estado, Lucrecia no dejaba de ser una mujer, y aún así la sangre de los Borgia corría por sus venas, y Alejandro no estaba dispuesto a desperdiciar sus dotes. El sumo pontífice estaba enojado con la esposa napolitana de su hijo Joffrey. Por supuesto, sabía que, en parte, su malestar se debía a que Sancha era sobrino del rey Federico, cuya hija Carlota se había negado a desposarse con César. Realmente, la arrogancia de la casa de Nápoles era intolerable, y aunque César se hubiera dejado embaucar por las dulces palabras de Carlota, el sumo pontífice sabía que, si el rey Federico realmente hubiera deseado esa alianza, habría bastado una sola palabra suya para que su hija se sometiera a su voluntad. A los ojos de Alejandro, era como si el propio rey Federico hubiera rechazado a César. Sancha siempre había sido una joven obstinada y testaruda, y lo que era aún peor, no le había dado hijos a Joffrey. Además, sus coqueteos eran célebres en todo Nápoles. A veces Alejandro pensaba que hubiera hecho mejor invistiendo Cadernal a Joffrey. Hubiera hecho lo mejor posible si hubiera vestido de cardenal a Joffrey y desposando a Sancha con César. Al menos podría haberla domesticado. Ese día Alejandro mandó llamar a Joffrey, que por aquel entonces contaba 17 años, a sus aposentos privados. Al ver entrar a su hijo, Alejandro advirtió que caminaba con una ligera cojera. ¿Qué te ha ocurrido?, preguntó Alejandro, aunque el tono de voz no demostraba demasiada preocupación. No es nada, padre, contestó él. Una herida en el muslo haciendo esgrima.
A Alejandro siempre le había irritado la falta de destreza de su hijo menor. Joffrey no gozaba ni de la inteligencia de su hermana, ni del genio de Juan, ni de la ambición de César. De hecho, cuando lo miraba, Alejandro no veía ninguna cualidad en su hijo, y eso lo desconcertaba. «Quiero acompañar a tu hermana, Nepi», dijo finalmente. «Necesita de alguien que la proteja y la aconseje». Joffrey sonrió. «Lo haré con sumo placer, padre», dijo. «Sancho también agradecerá el cambio de aires, especialmente si con ello tiene la oportunidad de compartir más tiempo con Lucrecia, a quien aprecia sinceramente». Alejandro pensaba que la expresión de su hijo cambiaría en cuanto oyese lo que iba a decirle. Aunque por otra parte Joffrey era tan mojigato que probablemente ocultase sus verdaderos sentimientos, no creo haber mencionado a tu esposa. Dijo escuetamente el santo padre, Sancha. No os acompañará Nepi, tengo otros planes para ella. Joffrey frunció el ceño. Así se lo diré, padre, pero estoy seguro de que la noticia no será de su agrado. Alejandro sonrió, pues una vez más, tal como esperaba su hijo, había acatado sus deseos sin la menor objeción. Pero la reacción de Sancha fue muy distinta. ¿Cuándo empezarás a comportarte como un verdadero esposo en vez de acatar las órdenes de tu padre como si todavía fueras un niño? Protestó airadamente cuando Joffrey le comunicó la noticia. Joffrey la miró sin saber qué decir. No es tan solo mi padre, Sancha es el sumo pontífice. Se defendió finalmente, no podemos desobedecer al santo padre. No estoy dispuesta a permanecer sola en Roma. Exclamó ella con rabia mientras unas lágrimas de frustración asomaban en sus ojos. Me casé contigo en contra de mi voluntad, y ahora que mi amor por ti ha crecido no voy a permitir que nos separen. Hubo un tiempo que no te importaba estar lejos de mí, dijo Joffrey con una sonrisa negativa y vengativa. Preferirás estar con mi hermano Juan. Sancha se secó las lágrimas. Tú eras un niño, Joffrey, y yo me sentía sola, dijo. Juan me brindó su consuelo. Debías de creerlo mucho, pues en su funeral derramaste más lágrimas que ninguno de nosotros, dijo Joffrey secamente. No seas niño, Joffrey. Lloraba porque temía por mi vida. Nunca he creído que tu hermano muriese a manos de un desconocido. Los músculos de Joffrey se tensaron y su mirada cobró un brillo afilado. ¿Acaso sabes quién mató a mi hermano? Preguntó. Incapaz de sostener la mirada de su esposo, Sancha inclinó la cabeza y entonces se dio cuenta de que su esposo verdaderamente había cambiado, pues Joffrey ya no era aquel niño con el que ella se había desposado. Se acercó a él y le rodeó el cuello con ambos brazos. Te lo ruego, lo suplicó. No permitas que tu padre nos separe. Dile que necesito estar cerca de ti. Joffrey mesó el cabello de su esposa y la besó en la punta de la nariz. Si quieres decirle algo a mi padre, hazlo tú misma. Dijo Joffrey que, aunque la amaba todavía, había sido capaz de perdonarla por su romance con Juan. Habla tú con él. A ver si tienes más suerte que el resto de nosotros. Y así, Sancha fue a las estancias privadas del Papa Alejandro y exigió ser recibida de inmediato por el sumo pontífice. Alejandro estaba sentado en el solio pontificio, donde acababa de recibir en audiencia un emisario de Venecia. Sancha se acercó al sumo pontífice y tras una leve reverencia empezó a hablar sin besar su anillo en señal de respeto. Al fin y al cabo ella era hija y nieta de reyes. ¿Es cierto lo que me ha dicho Joffrey? Preguntó con el cabello despeinado y sus fieros ojos verdes. Su imagen no era menos imponente que la de su temido abuelo, el rey Ferrante de Nápoles. ¿Es cierto que debo permanecer en Roma mientras mi esposo viaja a Nepi con Lucrecia? ¿Acaso pretendéis que permanezca sola en el Vaticano? ¿Lejos de todos aquellos cuya compañía me complace? ¿Qué se supone que debo hacer aquí sola? Alejandro bostezó deliberadamente. Harás que se te ordene. Harás lo que se te ordene. Por mucho que te disguste, incapaz de controlar su ira, Sancha dio un pisotón en el suelo esta vez. El santo padre había ido demasiado lejos. Joffrey es mi esposo, exclamó. Mi sitio está a su lado, es él a quien debo obediencia. Alejandro rió, pero sus ojos contemplaron a Sancha con enojo. Mi querida Sancha, tu sitio está en Nápoles, con este temerario tío tuyo en la tierra que vivió bajo el yugo de tu abuelo Ferrante, el rey más cruel que haya conocido nuestra península, y ahí es donde volverás si no controlas tu lengua, jovencita. Vuestras amenazas no me asustan, exclamó ella. Yo solo temo la ira de Dios. Te lo advierto, Sancha. No digas tentando tu suerte. Podrías hacerte quemar en la hoguera por hereje. Entonces, sí que tardarías en reunirte con tu querido esposo. Sancha contrajo cada músculo del rostro.
apretando la mandíbula con furia. Podéis quemarme la hoguera, si eso es lo que deseáis. Pero no podréis impedir que antes proclame toda la verdad sobre el Papa a su iglesia. Pues nada en Roma es lo que parece y el pueblo tiene derecho a conocer la verdad. Cuando Alejandro se incorporó, Sancha retrocedió a un paso. Pero la furia no tardó en detenerla y sostuvo la mirada al del sumo pontífice, sin bajar la cabeza en ningún momento. «Viajarás a Nápoles mañana mismo», gritó Alejandro, incapaz de contener su cólera. «Y le darás un mensaje a tu rey. Dile que si él no quiere nada mío, yo tampoco quiero nada suyo». Al día siguiente, Sancha abandonó Roma con una pequeña escolta y apenas los ducados suficientes para sufragar los gastos del viaje. Antes de partir le había dicho a Joffrey. Tu padre tiene más enemigos de los que cree. Antes o después será despojado de tu tiara. Solo ruego a Dios que me permita vivir para verlo. El rey Luis, vestido con ricos ropajes bordados, con abejas doradas, entró en Milán. Lo seguían César, el cardenal Della Rovere, el cardenal D'Amboise, el duque Ferrara, Hércules d'Este, y una fuerza de 40.000 hombres, Ludovico Sforza. Había vaciado las arcas del ducado pagando a los mercenarios para defender la ciudad, pero sus hombres nunca tuvieron la menor oportunidad frente a las disciplinadas tropas del rey de Francia. Consciente de que su derrota estaba cerca, Ludovico había enviado a sus dos hijos y su hermano Ascanio a Alemania, donde habían puesto bajo la protección de su cuñado el emperador Maximiliano. Y así fue como, con apenas resistencia, el rey Luis se convirtió en legítimo duque de Milán. Al entrar en la ciudad, el monarca francés acudió directamente a la fortaleza de los Sforza, donde guardaban los cofres con cerraduras diseñadas por el propio Leonardo da Vinci, en los que Ludovico escondía su fortuna. Pero en vez de joyas de oro, el rey Luis encontró los cofres vacíos. Ludovico había huido con sus mejores joyas y al menos 240.000 ducados. Aún así quedaban suficientes riquezas en la ciudad como para que el rey Luis se sintiera impresionado ante la grandeza de la corte de Ludovico. Después de la fortaleza, el rey Luis visitó los establos de los Sforza, decorados con magníficos retratos de sus mejores caballos, y el monasterio de Santa María con la impresionante representación de la última cena pintada por Leonardo da Vinci. Pero a pesar de su admiración por tan bellas obras de arte, no pudo impedir que sus arqueros emplearan como diana una maravillosa estatua ecuestre de arcilla hecha por Leonardo. Ni tampoco que sus nuevos súbditos pensaran que los soldados franceses eran unos bárbaros, pues escupían con los suelos de los palacios y orinaban y defecaban en plena calle. Si los estados pontificios se hubieran unificado antes, tal vez Luis se hubiera conformado con el ducado de Milán, pero era necesario continuar con su avance, pues el monarca francés se había comprometido a aportar las tropas necesarias para que César expulsara a unos caudillos de la romana y devolvieran el control de la iglesia para mayor gloria y riqueza de los Borgia. Una vez en Nepi, Lucrecia se entregó en cuerpo y alma al gobierno de sus nuevos súbditos, formó un nuevo consejo legislador y un cuerpo de guardia para devolver al rey y el orden de las calles de Nepi. Siguiendo el ejemplo de su padre, recibía cada vez jueves un palacio de los ciudadanos que descaran expresar alguna queja y tomaba las medidas necesarias para remediar su situación. Así, con sus sabias decisiones, no tardó en ganarse el aprecio de sus súbditos. Desde su llegada, Joffrey había sido un consuelo para Lucrecia, quien añoraba la compañía de su esposo Alfonso, y a su vez, ella le había correspondido ayudándola a superar el enojo que sentía por el comportamiento de Sancha. Mientras Lucrecia aprendía a gobernar, Joffrey pasaba los días cazando y cabalgando por los bellos alrededores de Nepi. Parecía que la vida volvía a sonreírles. Como recompensa por la excelente labor que Lucrecia había llevado a cabo en Nepi, Alejandro permitió que Alfonso reuniera con su esposa y otorgó a la joven pareja la plaza, la fortaleza y las tierras que rodeaban Nepi. Felices por el reencuentro, los dos esposos no se plantearon la posibilidad de que el sumo pontífice pudiera pedirles algo a cambio. Una semana después, Alejandro visitó a su hija en Nepi, mientras disfrutaban de un copioso almuerzo. El Santo Padre le preguntó a su hija si desearía regresar a Roma
valiéndose de todas sus dotes de convicción, le dio a Lucrecia que estaba envejeciendo y de gozar la compañía de su nieto, lo colmaría de felicidad llena de dicha ahora que volvía a estar con su esposo y feliz ante la perspectiva de volver a estar junto a Julia y Adriana. Lucrecia accedió a volver a Roma. A su regreso a Roma, acompañada de su esposo y de Geoffrey, Lucrecia recibía las puertas de la ciudad por malabaristas, músicos y bufones enviados por Alejandro para darle la bienvenida. Además, su palacio había sido decorado con ricos y elegantes colgantes de seda y magníficos tapices. Alejandro acudió a su encuentro en cuanto tuvo noticia de su llegada. «Hoy es un día dichoso para Roma», dijo abrazándola con cariño. «Mi querida hija ha vuelto con nosotros y mi hijo César pronto regresará victorioso de la guerra». La felicidad de Alejandro era tal que incluso abrazó a Geoffrey con entusiasmo ese día. El sumo pontífice sentía que todas sus plegarias habían sido escuchadas. A los pocos días, Alejandro recibió una carta de César diciéndole que habían tomado Milán. Después, cuando Lucrecia dio a luz a un niño sano y robusto, al que llamó Rodrigo en honor al Santo Padre, Alejandro pensó que en este mundo no podía haber un hombre más dichoso que él. Capítulo 20. Vestido con una armadura negra y montando en su magnífico corcel, César Borgia se reunió con sus capitanes en las puertas de Bolonia. El ejército de mercenarios suizos y alemanes, de artilleros y oficiales españoles esperaba listo para emprender la marcha junto a las experimentadas tropas francesas. El rey Luis había cumplido su palabra. Los estándares ondeaban el viento con el buey de los Borgia y la llama de César. Todo estaba dispuesto para emprender camino hacia Imola y Forti. César llevaba una armadura ligera que permitía mayor libertad de movimiento sin restarle protección a una armadura con la que incluso podría luchar a pie si era desmontado de su caballo. El buey dorado tallado en su coraza brillaba con el sol del mediodía. Con sus imponentes armaduras y sus poderosos caballos, los hombres de César eran temibles máquinas de guerra. Los miembros de caballería ligera, protegidos con cota de malla y cuero curtido, blandían pesadas espadas y lanzas afiladas. La infantería estaba compuesta por soldados suizos armados con tan temidas picas de 3 metros, por artilleros de propia península con poderosas arcabuces y por atezados germanos con mortíferas ballestas. Y aún así, los hombres más temidos por el enemigo eran aquellos que componían la poderosa artillería del capitán Vito Vitelli. Ferozmente independientes antaño, los feudos de Imola y Forli habían sido gobernados por el temible Girolamo Riario. Girolamo Riario, heredero de una poderosa familia del norte de la península, hijo del difunto Papa Sixto. Girolamo había desposado a Caterina Sforza, una nieta de Ludovico, cuando en tan solo era una niña 12 años después, cuando Girolamo murió asesinado en vez de buscar la paz de un convento. Caterina se había puesto al frente de sus tropas para dar caza a los asesinos de su esposo, y una vez capturado les había cortado personalmente los genitales para evitar que nunca más esparcieran su semilla. Los había envuelto en sendos pañuelos y los había colgado del cuello de los asesinos. Aunque nunca desearía gobernarla sin mi esposo, ahora estas tierras me pertenecen, había dicho Caterina. Después había permanecido en silencio mientras observando cómo la sangre de los asesinos manchaba el suelo de púrpura, hasta que estos se desplomaron y murieron desangrados. ¿De qué no habría sido capaz si realmente hubiera amado a su esposo? Y si fue como Caterina reclamó los feudos de Imola y Forfi en nombre de su hijo Otto Riario, uno de los ahijados del Papa Alejandro. Pronto Caterina se hizo famosa en toda la península por su belleza y la mano de hierro con la que gobernaba sus territorios. Pues era tan cruel como el mejor guerrero y tan hermosa como la más delicada duquesa. Su largo cabello dorado enmarcaba un delicado rostro de piel blanca como la porcelana. Pasaba gran parte de su tiempo en compañía de sus hijos y creando lociones para su primorosa piel de colorantes, para hacer su pelo todavía más claro y cremas para
su abundante y firme pecho, que gustaba de exhibir prácticamente descubierto de hecho de su corte. Se decía que Caterina tenía un libro secreto donde guardaba sus hechizos. Además, todos los lugareños sabían que su apetito sexual no desmerecía al del más recio varón. Caterina era, pues, como se decía en el Renacimiento, una verdadera virago. Una mujer sin escrúpulos, de un coraje y una inteligencia sin igual. Contrajo segundas nupcias, pero su segundo esposo también fue asesinado. Y esta vez, la venganza de Caterina Sforza fue todavía más cruel, pues hizo que les arrancase las extremidades en vida a los asesinos antes de descuartizarlos a hachazos. 3 años después, Caterina se desposó con Giovanni Médicis, y juntos tuvieron a un hijo, el que llamaron Vandoneir. Ella era feliz con Gio a pesar de su fealdad, pues todas las noches en el lecho le proporcionaba más placer de lo que había hecho ninguno de sus hombres. Pero aún no le había transcurrido un año desde sus esponsales cuando Caterina volvió a enviudar. Tenía 36 años y su crueldad era tal que pronto empezó a ser conocida como la Loba. Odiaba a los Borgia por haberla traicionado al morir su primer esposo y no estaba dispuesta a permitir que el Papa se hiciera con el control de los territorios que gobernaba junto a su hijo. Otorriario, hacía que meses que había recibido la bula papal, en la que se le exigía el pago de sus tributos de la iglesia, se la acusaba de retener diezmos que en justicia pertenecían a Roma. Pero anticipándose a la estrategia del Papa, Caterina había enviado a Roma el dinero de los diezmos apenas unos días antes. Aún así, Alejandro reclamó su derecho sobre la Roma, Romaña, por lo que la Loba se preparó para la batalla. Cuando sus informadores le comunicaron que César Borgia dirigía a Imola al frente de un poderoso ejército, Caterina le envió un obsequio al Papa, la mortaja negra de un hombre que había muerto a causa de la peste. Ella misma la había introducido en un bastón hueco con la esperanza de que Alejandro enfermara al abrirlo. Pero al ser capturado y torturado, uno de sus mensajeros confesó y salvó al sumo pontífice de tan terrible final. La intención de César era tomar primero Imola y avanzar después hasta Forlì. Cuando el ejército pontificio llegó a la cercanía de Imola, César desplegó a sus hombres valiéndose de la caballería y la infantería ligera como barrera tras la que avanzaba la artillería. Pero los preparativos resultaron innecesarios, pues al llegar a las murallas de la ciudad, las puertas se abrieron sin necesidad de lucha y un grupo de ciudadanos de Imola se rindió a sus tropas invasoras. Caterina Sforza no era la clase de gobernante por quien sus súbditos están dispuestos a dar la vida. De hecho, el ejército pontificio apenas había tenido tiempo para levantar el campamento cuando un herrero de la ciudad pidió una audiencia con César. Y cuando, como venganza con las frentas sufridas a manos de Caterina Sforza, le señaló al hijo del Papa los puntos débiles de las defensas de Imola. No obstante, dentro de la plaza había una sólida, aunque pequeña, fortaleza al mando del capitán Dion Naldi, un experimentado soldado que había expresado su voluntad de resistir hasta el final. El ejército de César se preparó para el asedio. Vitelli bombardeó la fortaleza día y noche hasta que el capitán Dion Naldi pidió 3 días de tregua. Sin transcurrido ese plazo, no había llegado a los refuerzos que esperaba, entregaría la plaza sin oponer resistencia. César, que sabía que las negociaciones salvarían vidas y riquezas, esperó los 3 días pactados. Los refuerzos no llegaron y Naldi entregó las armas, miembro de una célebre familia de soldados. Habría luchado hasta la muerte si hubiera sentido alguna fidelidad por su gobernante, pero la realidad era que incluso entonces, mientras él defendía la plaza, Caterina Sforza retenía a su esposo y a sus hijos como rehenes en la ciudadela de Forlì. De ahí que el bravo capitán solo pudiera poner una condición de su rendición: que César le permitiera reunirse con él en el asedio de Forlì. César había conseguido el primer objeto de su campana, sin perder un solo hombre. Forlì era el principal burlante de Caterina Sforza, y ahí donde César tendría que enfrentarse a la Loba. Consciente de su menor edad y experiencia, el hijo del Papa avanzó con suma precaución.
Pero Forli, de nuevo un grupo de ciudadanos, abrió las puertas de las murallas y se rindió al invasor. En lo alto de la ciudadela, Caterina Sforza contemplaba altiva la escena, ataviada con una imponente coraza. Con una mano blandía su espada y con la otra sostenía un halcón. En las almenas, los arqueros de la loba esperaban con los arcos tensados. «¡Disparad!», gritó Caterina enfurecida, al ver huir sus súbditos, «abatid esos cobardes». Las flechas llenaron el cielo derribando a los ciudadanos de Forli. «¡Por Dios, misericordioso!», exclamó César, que observaba la escena junto a Vitelli. «¡Esta mujer está loca! ¿Cómo puede asesinar a su propia gente?». Desde las almenas, uno de los hombres de la loba gritó que su señora deseaba encontrarse con César Borgia para negociar una rendición honrosa. «¡Crúzate el puente, levadizo!», gritó el soldado. «La condesa os espera en el patio de armas». El puente levantizo descendió lentamente. César y su capitán español Porto Díaz cruzaron el puente, pero cuando el hijo del papa miró hacia la abertura que sospechaba, se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo varios de los hombres de Caterina iban. Izaban el puente. Un segundo después, el rastrillo empezó a descender. «¡Es una trampa!», gritó al capitán español. César saltó sobre la inmensa rueda delante de hierro que movía el puente y se aferró al borde de este. Y cuando la estructura de madera estaba a punto de aplastarlo, saltó al foso que rodeaba la ciudadela. Docenas de flechas siguieron su caída, pero César consiguió alcanzar a nado al otro extremo del foso. Mientras lo ayudaban a salir, los mercenarios suizos de César maldijeron a la loba. Pero el capitán español no tuvo tanta suerte como César. Había quedado atrapado entre el puente y el rastrillo. Al ver que César había conseguido huir, Caterina ordenó que vertieran aceite hirviendo a través del techo de la galería, a salvo en la orilla. Mientras oía los desgarradores gritos del capitán español, César juró que no tendría clemencia con Caterina. Sabía que la loba no se rendiría sin ofrecer antes una encarnizada resistencia. Se retiró a su tienda y estudió las posibilidades estratégicas. Varias horas después, cuando salió de la tienda, creía haber encontrado el modo de acabar con la resistencia de Caterina e hizo que trajeran ante su presencia a los dos hijos de la loba que habían sido capturados en Imola y los condujo hasta la orilla del foso. «Tengo algo que os pertenece», gritó señalando a los niños. «Os concedo una hora para rendir la plaza y entregarme a mi capitán. De no ser así, daré muerte a estos niños». Con el sol descendiendo de su espalda, la sombra de Caterina se proyectaba desafiante sobre las murallas. La loba rió con estridencia. Sus carcajadas resonaron en el crepúsculo como una maldición. Entonces levantó los faldones hasta la cintura y dejó descubierto su cuerpo desnudo. «Miradme bien, hijo bastardo de Roma», le gritó César mientras se tocaba a las ingles. «¿Acaso estáis ciego? ¿Acaso tengo todo lo necesario para crear más hijos? Podéis hacer lo que queráis con esos pobres desgraciados». Entonces, Caterina hizo una señal con el brazo y sus hombres arrojaron un bulto desde las almenas. Unos segundos después, el cuerpo abrazado del Porto Díaz flotaba sin cabeza en el foso. Y así fue como César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, ordenó que su artillería bombardease la ciudadela de Forli. «¿Vais a ordenar que maten a esas pobres criaturas?», le preguntó Diolón Naldi al caer la noche entre el estruendo de las pesadas piezas de artillería. El semblante de César adoptó una expresión de sorpresa. Había olvidado a los niños. Solo era una amenaza. Se apresuró a tranquilizar a Naldi. «Nunca pensé en cumplirla. Hubiera funcionado con cualquier otra madre así. Habrían salvado sus vidas de muchos hombres. Ahora, por la obstinación de esa mujer, la tierra se cubrirá de sangre. Pero matar a niños inocentes no servirá de nada. ¿Qué debo hacer con ellos?», preguntó Naldi. «Llevadlos», dijo César. «Criadlos como si fueran vuestros hijos». Naldi se inclinó ante el hijo del Papa en señal de respeto y gratitud y se santiguó. Viéndolo postrado así, resultaba difícil creer que aquel hombre fuera uno de los soldados más temibles de la península itálica. César ordenó que se reanudase el bombardeo al amanecer al día siguiente. La loba seguía erguida con alto en la ciudadela, blandiendo su espada amenazadoramente mientras observaba a su enemiga. César ordenó que talaran árboles para construir balsas. «Cada una llevará a 30 soldados», dijo.
Primero abriremos una brecha en las murallas. Las balas de piedra de los cañones de Vitelli no tardaron en abrir brecha. ¡Una brecha!, gritaron las tropas de César. ¡Una brecha! El muro norte se había desplomado. Naldi condujo a sus hombres hasta las balsas que esperaban en la orilla del foso. Remando rápidamente 300 hombres accediendo a la ciudadela en cuanto bajaron el puente levadizo. César entendió a galope seguido de la caballería y fue entonces cuando Caterina se fijó en los barriles de pólvora y municiones que se almacenaban en el patio de armas. Cogió una gran antorcha sujeta al muro y la arrojó sobre la montaña de pólvora. Haría volar Forli antes de entregársela al enemigo. La explosión sacudió violentamente la ciudadela. Destruyó hogares y comercios, y cambió con la vida de más de 400 súbditos de la condesa. Pero César salió ileso, igual que lo hicieron la mayoría de sus soldados. Los hombres de Caterina no tardaron en abandonar las almenas, los tejados, los balcones, incapaces de seguir obedeciendo las órdenes de su señora. Se rindieron ante las tropas de César. Para su desgracia, Caterina Sforza también salió ilesa de la exposición a la explosión y fue hecha cautiva por un oficial francés. Al atardecer, tras celebrar la victoria, César le hizo entrega de los 30.000 ducados que el oficial había pedido como rescate por la loba. Ahora Caterina Sforza estaba en manos del hijo del Papa. Después de cenar, César se dio un largo baño, se puso una bata de seda negra y se tumbó en el lecho de la cama principal de la ciudadela que había salido intacta de la explosión. Caterina encerraba una oscura mazmorra custodiada por dos guardias de confianza de César. A medianoche César bajó las mazmorras vestido con su bata negra. Los gritos y maldiciones de la loba resonaban en los muros. Caterina Sforza movía la cabeza salvajemente, tumbada boca arriba con las muñecas y los tobillos sujetos por correas de sueco, de cuero a un catre de hierro. La loba estaba atrapada. Al ver a César, dejó de gritar levantando la cabeza y escupió. «Mi querida condesa», dijo César cortésmente, «podríais haberos salvado a vos misma y a vuestros súbditos, pero al parecer, el odio os impide razonar con claridad». Ella volvió la cara y lo miró fijamente con sus ojos asombradamente azules. Tenía el rostro desencajado por la ira. «¡Qué horrible tortura habéis pensado para mí, maldito bastardo romano!», dijo en tono desafiante. «Ahora mismo lo sabréis», contestó César con frialdad, y sin más se despojó de su bata y se encaramó sobre la loba, montándola con violencia. Esperaba oírla gritar maldiciéndolo, pero ella permanecía en silencio. Lo único que se oía eran los susurros de los dos guardias que permanecían en la mazmorra. Cada vez más airado, César la poseía furiosamente hasta que de repente su cuerpo de Caterina empezó a moverse con el de su violador. Arqueando la espalda, presionando las caderas contra su pelvis. Seguro de su victoria, César continuó hasta sembrar su semilla. «Ahora mismo lo sabréis», contestó César con frialdad. Y sin más, se despojó de su bata y se encaramó sobre la loba, montándola con violencia. Esperaba oírla gritar maldiciéndolo, pero ella permanecía en silencio. Lo único que oía eran los susurros de los dos guardias que permanecían en la mazmorra. Cada vez más airado, César la poseía furiosamente hasta que de repente el cuerpo de Caterina empezó a moverse con el de su violador, arqueando la espalda, presionando las caderas contra su pelvis. Seguro de su victoria, César continuó hasta sembrar su semilla. Tumbada bajo su cuerpo, Caterina respiraba pesadamente con el cabello empapado en sudor y las mejillas encendidas. «Deberíais darme las gracias», dijo César al tiempo que se bajaba el catre. «¿Eso es todo lo que vais a hacer conmigo?», preguntó ella. Pero César no le contestó. Durante las noches siguientes, César visitó a Caterina a medianoche y repitió el silencioso acto de humillación. El resultado fue el mismo. Todas las noches ella le hizo la misma pregunta. «¿Eso es todo lo que vas a hacer conmigo? ¿Eso es todo lo que harás conmigo?». Pero la cuarta noche, mientras César la montaba, ella exclamó. «¿No tenéis valor para desatarme? ¿Acaso tenéis miedo de una mujer?». César soltó sus correas, ella movió la cabeza en señal de agradecimiento y por primera vez su mirada se suavizó. Después, cuando César volvió a poseerla, la loba le rodeó el cuerpo con las piernas
y lo atrajo hacia sí con los brazos, obligándolo a penetrarla más profundamente. Después el sujeto del pelo la tomó del pelo y por lo eso la obligó a besarla, deslizando su lengua alrededor de los labios de César antes de introducirla hasta lo más profundo de su boca. Momentos después, Caterina gemía con placer mientras ambos alcanzaban un éxtasis enloquecido. Al día siguiente, Caterina se negó a comer a menos que le permitieran darse un baño perfumado. Los guardias la condujeron encadenada a baños donde fue lavada por una de sus damas de compañía, pero esa fue la única ocasión en que abandonó su lecho de hierro. César bajaba cada medianoche y la liberaba de sus ataduras para poseerla. Los guardias permanecían en todo momento en la mazmorra, pues el hijo del papa no podía estar seguro de que ella no intentara atacarlo. Hasta que una noche César y Caterina empezaron a hablar. «Debéis reconocer que incluso una violación puede causar placer», dijo César. Caterina se rió. «¿De verdad creéis que me habéis violado?», preguntó ella con astucia. «Os aseguro que si es así, os equivocáis, bastardo hijo de Roma. Desde el momento en que os vi, supe que, si no os mataba, os poseería. Si no hubiera sido yo quien os hubiera capturado, os aseguro que habría hecho con vos exactamente lo mismo que vos habéis hecho conmigo. No importa quién esté atado, el resultado final es el mismo». Caterina poseía un verdadero don para la estrategia, afirmando que la voluntad de César era la suya y a propia había conseguido equilibrar el poder de ambos, desarmando al hijo del papa sin necesidad de luchar. En cuanto a César, se sentía tanto vencedor como vencido. «Me llevaréis encadenada por las calles de Roma, para que vuestro pueblo me arroje objetos y me golpee como lo hacían en la antigüedad a los súbditos del emperador», le preguntó Caterina al día que partían hacia Roma. César sonrió. La loba estaba realmente hermosa, sobre todo teniendo en cuenta que había estado encerrada en una mazmorra durante casi un mes. No sé qué había ocurrido, pero ahora que lo decís... «Sé que el Papa Alejandro me hará quemar en la hoguera por intentar asesinarlo», dijo ella. «Son muchos los que han intentado asesinar al Santo Padre», dijo César. «Lo cierto es que él no le da demasiada importancia, pues los asesinos nunca logran su objetivo. Además, cuando lleguemos a Roma le diré que me he asegurado personalmente de que recibiráis un justo castigo». «¿Y os creerá?», preguntó ella. «A ojos de mi padre, la violación es un castigo más severo que la muerte, pues forzar a una mujer daña su espíritu, mientras que la tortura o la muerte tan solo dañan su cuerpo». Caterina sonrió. «Para eso tendría que creer que las mujeres tenemos alma». «Os aseguro que lo cree, pues mi padre admira a las mujeres como a ningún hombre», dijo César sonriendo. «De cualquiera de las maneras, mientras mi padre tomaba su decisión, permaneceráis en Belvedere, pues al fin y al cabo sois una esforza. Ahora esa fortaleza me pertenece. Tiene bellos jardines y una hermosa vista de la ciudad. Allí seréis tratada como un huésped de honor, aunque un huésped vigilado, por supuesto.